Santo, la gracia de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hermanos, celebramos esta misa anual por el alma de los difuntos de esta hermandad y recordamos especialmente a María Rocío Medina de la Torre, María Costa León, Emilia Faraco, Antonio Medina, Josefa Rojas, Rafael Trelles, Macarena Romero, Paquita Gordillo y todos los difuntos de esta hermandad de otros años. Y antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. En piedad, Cristo, en piedad. Porque reúnes a tus hijos dispersos, Señor, en piedad. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Dios todopoderoso y eterno, vida de los mortales y gozo de los santos. Lectura de la profecía de Daniel. Este sacrificio singular merece alcanzar la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra de Dios. Cuatro fieras gigantescas salieron del mar. Cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una cuarta fiera, terrible, espantosa, fortísima, la pateaba con las pezuñas. Era diversa de las fieras anteriores, porque tenía 10 cuernos. Cuando termine en la tierra, bendiga al Señor. Exaltadlo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecid al Señor. Exaltadlo con himnos por los siglos. Aves, fieras y aranas, bendecid al Señor. Exaltadlo con himnos por los siglos. En aquel tiempo
tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, os basta verlo para saber que el verano está cerca. Sí, escucha.